Nos encontramos con el Plátano Díaz. Hola, ¿cómo estamos ya? Buenos días. No hay tiempo de espera que no sea recompensado. Ya está tu pelea de título mundial para el 27 de octubre con Takahiro Ao. Me encuentro primero contento, agradecido con Dios. Le agradezco a Dios, a la vida, por esta oportunidad nuevamente. Le agradezco al CMB, a don José, al señor Mauricio Lemán, a mi promotor, a José García, a mis entrenadores. Me siento contento, muy contento, motivado, satisfecho porque tanto trabajo, tanto tiempo de espera, al final tuvo su recompensa. Estoy paciente, tranquilo y hacer nada más una gran pelea, un gran trabajo, disfrutarlo, va a ser diferente. Esta preparación debe ser para mí un gozo, un disfrute, día con día lo voy a disfrutar. Me voy a entregar al máximo en el entrenamiento y el día de la pelea pues no queda más que tiene que ver el reflejo de lo que fue la preparación. Y creo que voy con miras a traerme el campeonato del mundo. Creo que ya me toca, ya es un largo, un gran tiempo de espera. Desde niño he tenido este sueño. Ya llegó el momento de hacerlo realidad. Y qué bueno ir hasta Japón por él. Y para no dejar ninguna duda, voy a ser un gran campeón del mundo. Oye, la tercera será la vencida. ¿Fallaste con la Zorrita Soto? ¿Con quién más fallaste? Con Jorge Linares. Pero fueron peleas muy cerradas. Con dos muy grandes peleadores. Me dejó el tiempo. Sí, fue una frustración, dolor, pero al final de cuentas recapacité y saqué provecho, saqué madurez de esas derrotas. Y ahora, esa tercera, yo no tengo duda de que me voy a coronar campeón del mundo. Yo toda mi vida he trabajado, toda mi vida he estado poniendo en medio en el renglón que yo quiero ser campeón del mundo del CMB. Y pues aquí está la gran oportunidad de mi vida. ¿Es ahora o es nunca? Pues, Gamaliel. Pues tiene que ser ahora. Gamaliel, muchos pudieran pensar que tu mejor momento en el boxeo ya pasó, que esta oportunidad te llega tarde. ¿Tú cómo la consideras? No, creo que para muestra dos botones, ¿no? Para muestra dos botones, las dos peleas pasadas que se suponía que era cuando debería estar mejor físicamente, anímicamente, con mi juventud. Fue todo lo contrario, puesto que no aquilaté las peleas como las debería haber aquilatado. Ahora con esa tercera oportunidad ya tengo la experiencia, tengo la madurez, tengo físicamente, estoy bien cimentado, mentalmente estoy bien preparado, psicológicamente hoy voy a llegar a una gran pelea y creo que voy a llegar en mi mejor momento. Oye, un peligro ir a la casa de Takahiro Ao por los jueces, porque si no ganas por nocaut, puedes dar una gran pelea y te pueden dar un fallo controvertido muy polémico. ¿Harás una pelea explosiva para ganar por nocaut? Yo no he pensado ni por ningún momento, me ha pasado por la mente a los jueces, el referee, nada, ya eso lo dejo en otras manos. Yo únicamente voy a preocupar por la pelea, de dar una gran pelea, una gran exhibición, y creo que soy capaz de hacerlo, lo he demostrado en algunas ocasiones, y no veo por qué esta debe de ser la mejor pelea de toda mi historia. He ido dos veces a Japón y las dos veces he obtenido el triunfo, una vez por decisión y una vez por nocaut. Entonces yo he ganado de las dos formas. Entonces por eso yo creo que eso me tiene tranquilo, relajado. Y de que debo hacer mi pelea, ya los jueces se encargarán de puntuarla, bien o mal ellos se encargarán. Y yo nada más debo subir a hacer mi trabajo y eso es. Ahora es por lo único que me voy a preocupar en esta ocasión. En otras ocasiones anteriores me preocupaba de todo. Hoy nada más voy a preocupar por llegar yo bien físicamente, llegar alegre, contento y hacer una gran pelea, nada más. Gamaliel, ¿qué mensaje le mandarías a Takahiro Ao, que ha sido verdugo de varios peleadores mexicanos? Pues que se prepare, que llegó la hora esperada, que llegó el momento de que nos enfrentemos después de tanto tiempo que se ha estado aplazando esta pelea, porque ya en varias ocasiones había sonado mi nombre contra Takahiro, pero llegó el momento, llegó la hora, espero que él
que él como yo esté preparado, porque yo voy decidido a quitarle, a traerme ese campeonato del mundo para México. Y pues no me da miedo, o sea, nunca me ha dado miedo decirle lo que yo pienso, lo que mi sentir a los, al contrario, porque lo siento y me estoy preparando para ello, para el día de la pelea, pues, demostrarlo y pues, no queda más que ahorita derrotarlo aquí en el gimnasio, ¿no? Es la clave estar aquí. Gamaliel, pues muy amable, muchas gracias para Boxeo de Nocaut Informa. Suerte en esa pelea. Ah, el 28 de octubre. Ahí estamos. Les dedico esta pelea a todo el pueblo de México.